is the one that leads back to you. And I know the only compass that I need, oh, is the one that leads back to you. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Telos Game Podcast. Y bueno, hoy estamos en el programa número 17 ya, 17 programitas principales. Y estamos grabando, como decimos siempre, a ver que lo mire, sábado, no miento, viernes 19 de octubre de 2018. Y bueno, hoy me acompañan otra vez dos personitas, así que como siempre paso a presentarlas. Y nada, ¿qué tal estás, Chema? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Pues aquí en casita. ¿No? En casita, ¿no? Hablando contigo. Muy bien. Pasando calor. Sí. Tienes, es que eso es lo que me curioso, que antes me lo decías, como yo tengo las manos frías y tengo algo de frío y tú pasando calor, no sé. Estoy como un poco griposo, febril... No sé, la gente para comer bebe Fanta, pues yo tomo paracetamol diluido en agua y estas cosas, porque estoy ahora mismo en plan un poquito griposo, pero bueno. Bueno, pues a mejorarse. Cuídate bien. Y una cosita, Chema, ¿a qué has estado jugando últimamente? ¿Qué has estado viendo? ¿Algo que no quieras señalar últimamente de lo que has hecho estas dos semanitas entre programa y programa? Pues no estás jugando así mucho intenso. Pero sí que está jugando al Mario Odyssey. Me lo he vuelto a pasar. ¿Sí? ¿Sabía? Sí. ¿No te conté mi historia de la Switch? ¿Que me compré otra Switch? Sí, algo me dijiste en el trabajo cuando coincidimos que sí que te habías pillado otra, sí, es verdad. Eso. Y pues lo típico, que te compras una consola y dices, quiero jugarla, quiero aprovechar. O sea, me apetece todo lo que juego, quiero jugarlo aquí. Y me pasé otra vez el Mario Odyssey. No sé, me gustó. O sea, me gustó más que la primera vez que lo jugué, la verdad. Es un juego que merece una segunda oportunidad. O sea, a la gente no le gusta, debería volverlo a jugar. No le gustó. A mí no, yo lo critiqué un poquito cuando salió. Siempre decía, me gusta más el Mario Galaxy, en plan hater. Pero esta vez que lo he vuelto a jugar, me ha gustado un poquito más. Lo he jugado con otra perspectiva, ¿no? O sea, ya con todo ese hype que teníamos al principio de Mario Odyssey, oh, va a cambiar mi vida. Y luego realmente no es así, pero está muy bien, me ha gustado mucho el juego. Ah, pues mira, me alegro, no sabía que le habías dado otra vueltecita al Mario, sí. Uh-huh. Y nada, y por otra parte también nos acompaña Juanjo, como siempre. ¿Qué tal estás, Juanjo? Pues aquí andamos, yo no sé por qué Chema tiene calor, yo estoy al lado, pero bueno. Cosas, oiga, que yo pasan. Que sé. Ojalá fuera todo pasan. El invierno así, no tuviera frío en todo el invierno. Bueno... Y nada, la verdad es que poquita cosa, mucho curro como siempre y aquí un placer hablar con vosotros por aquí. Por las redes, ¿no? Y lo mismo, ajá. Juanjo, que estas dos semanitas en programa y programa, ¿qué has hecho? ¿Qué has visto? ¿Qué has jugado así que nos quieras comentar? Pues la verdad es que básicamente me la he pasado jugando tanto a Forza Horizon 4 como a Assassin's Creed Odyssey. Uh-huh. Y la verdad es que muy bien, muy muy agustico, muy buenos juegos los dos. Más el Horizon, eso sí, porque el Odyssey sigue fallando lo mismo de siempre, pero oye, está muy bien. No, pues sí, no, el Horizon la verdad que tiene muy buena pinta. Yo solo probé la demo, pero tiene muy, muy buena pinta. Y por cierto, Juanjo, que aunque ya se ha pasado, felicidades, feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Sí, ¿cuál es tu cumpleaños? Sí. ¿Cuándo? No me he enterado. Pues ayer. No, ¿ayer? Antes de ayer. Ostras, pues no sé. Felicidad vieja. Muchas gracias. Sí, pues nada, sí. Escucha, antes de ayer que estuviste en la tienda cambiando la funda, ¿era tu cumpleaños? No, ese fue el día de antes, Chema. Ah, ok, vale. No, el miércoles no fui a Parque Sur. Ah, es verdad, sí. Ahí visitando de tiendas. Y nada, yo me presento, José, Zenunui, como digo siempre, en las redes. Y bueno, yo por una parte, pues sí, como decía también Juanjo, he estado jugando también a varias cosas, pero
de lo que quería señalar que he estado viendo estas dos semanas en tu programa, en el último que hicimos, el 16 y este, quería hablar de la serie Maniac, que es la última serie una de las últimas que ha estrenado Netflix, porque hace poquito también, hoy o ayer, no me acuerdo bien, ha estrenado la tercera de Daredevil. Y muy bien, no sé si chicos, alguno de los dos la ha visto, no sé si tú, Juanjo, ya la terminaste, eso sí, porque creo que sí que me dijiste que la habías empezado. La empecé y la sigo habiendo empezado, todavía no he tenido tiempo para terminármela. Nada, pues yo ya la terminé, me la vi ya hace unos días, la verdad que la vi bastante rápido porque me gustó mucho, es relativamente cortita, son 8 episodios si no me equivoco, 8 o 10, pero los episodios no son muy largos, hay episodios en plan a lo mejor de 26 minutos, otro de media hora, 30 y pico, son episodios no relativamente muy largos, porque hay otras series que sí que los episodios sí que son más largos, y se ve muy rapidita y muy bien, la verdad que la serie está protagonizada por Emma Stone y Jonah Hill, me ha gustado mucho, la verdad que es un poco extraña de comentar el argumento, o sea que yo directamente os la recomiendo, porque tiene un poco como de todo, o sea... En sí podríamos decir que es como una especie de, como una especie de futuro distópico de esto raro, porque es como si fuera una especie de retro... No sé cómo se dice esto, chicos. ¿Esto que es como retrofuturo o art deco? Porque es como... Hay cosas que son futuristas, pero no. O sea, es un poco raro. Y es un futuros poco como... Futuros alternativos. Sí, como futuro alternativo y tal. Y va un poco eso de como de tratamientos farmacéuticos o digamos que los protagonistas se presentan como a un... como la investigación de un tratamiento farmacéutico y tal, y hay movidas ahí con la mente y eso, y bueno, es curioso las historias que se generan por ese tipo de tratamiento y demás, está chulillo, o sea que poquito más. Nada, pues si queréis vamos a poner otro temita musical y pasamos a los comentarios de los oyentes, que tenemos dos cositas para comentar, ¿ok? ¿Parece bien? Ok, perfecto. Pues venga, vamos con ello. Vamos a poner una cosa de Cookies Mama y que tiene relación con uno de los comentarios y vamos con ellos. Vamos con los comentarios de los oyentes, que tenemos dos comentarios del programa anterior. Así que, Juanjo, ¿te atreverías con el primero, con el de José? Ya que hay una mención. Pues claro que sí, dame un segundito, vamos a ver. Ah, perfecto. Sí, tenemos a José Bravo que nos comenta: hola chicos, me ha gustado mucho el capítulo. Estoy con Juanjo respecto a la PSX. Yo creo que fue técnicamente peor consola que Saturn o Nintendo 64. Qué listo es este chico. Pero eso no quita que tuviera un buen puñado de buenos juegos exclusivos, como el mejor Castlevania que existe, cierto, Symphony of the Night, y que no habéis mencionado en la lista de juegos deseados para la PlayStation Classic. No es mi Castlevania. He de decir, José, que no lo mencionamos por el mero hecho de que ya sabíamos que iban a hacer un remaster de Play 4 y entendemos que tanto Konami como Sony no estarán muy dispuestos a meter algo que va a estar en dos plataformas distintas para comprar. En cualquier caso, los gráficos de PSX, Saturn y Nintendo 64 los de la generación de consolas que peor han envejecido, con los inicios del 3D llenos de polígonos y texturas pesadillescas. Ah, y el Resident Evil 3 tuvo versiones en Dreamcast y GameCube también, aunque es cierto que en su generación fue exclusivo de PSX. Chema también ha estado jugando al Super Mario 3 de NES en el online de la Switch, pero le da vergüenza decirlo. Oye, Chema, ¿tienes algo que contarnos? Que no conozco a esta persona. Ah, ¿no? No. ¿Y cómo es posible que sepa que has estado jugando al Super Mario 3? Porque soy popular. Claro, tiene ahí un stalker. Sí, claro. Tiene ahí un stalker de la Switch y la ha pillado ahí jugando Super Mario 3. Tengo una página web donde tengo webcams y grabo ahí mi vida entera, todo el día en directo. Vaya, vaya. Perfecto. A ver,
Si por lo que sea te lo encuentras por la calle, le dices que es un buen tío, ¿vale? Porque te ha dado la razón. Claro, claro, evidentemente. No por otra cosa. Pero bueno. Técnicamente, bueno. Por cierto, la Play no fue técnicamente peor que la Saturn, pero bueno. Bueno. Es que. Gráficamente está Saturn, Play y Nintendo 64. Discrepo, sí, yo también. Lo que pasa que yo también discrepo, o sea, discrepo sí, pero no. Es verdad que a lo mejor en potencia de. Es lo que se suele decir, en potencia de. No sé cómo decir, para el tema de motores 3D, sí que era mejor la Play. Pero para luego cosas en 2D era mejor la Saturn, porque no sé si era que tenía más memoria RAM, o sea, había un tipo de memoria o la memoria de vídeo de la gráfica en el que sí que tenía más la Saturn y por eso había juegos 2D, o mejor dicho, porque se pueden seguir jugando, me refiero. Hay juegos en 2D que sí que se ven mejor o que son mejores en Saturn. Entonces, hay ahí sus cosillas. Bueno. Bueno, y tenemos otro comentario. Chema, dale tú si quieres. Vale. Bueno, o si no que lo diga José, lo que queráis. Que lo lea José. Voy yo, que este también hay mención para mí. Y dice, pues nada, tenemos comentario por Twitter en este caso, porque el anterior no sé si lo hemos dicho que es pues, de iVoox, del programa número 16 en iVoox. Pues este es de Chris, de arroba babybestcaster en Twitter. Y nada, nos dice, yo escuchando el nuevo episodio de TOG Podcast, de arroba TOG Podcast, que es el Twitter del programa, y bueno, nos pone aquí el hashtag Team Salsa, hashtag José da la receta, que como bueno, hablamos al principio del programa un poquito del tema de salsas y digamos de pues eso, macarrones, cositas así, hablamos de dar una receta, pero bueno, eso ya habrá sorpresas al final del programa. Y bueno, nos dice, necesitamos un episodio de recetas tipo Cooking Mama. Podría ser interesante. Y bueno, no, es un GIF que nos puso aquí de Cooking Mama, aquí una señora o señor disfrazado de Cooking Mama, aquí un poco raro, pero bueno, la verdad que estaba chulo el GIF aquí del señor disfrazado de Cooking Mama. Y nada, pues nada, lo dicho, Chris, al igual que José, pues muchas gracias por los comentarios, ¿no? Que ahí siempre todo lo que queréis mencionar, digamos, comentar, ¿no? Preguntarnos y demás. Tenéis ahí iVoox, también tenéis nuestro Twitter, como decía, arroba togpodcast, o el correo, que es también togpodcast terminado en ese, arroba gmail. Pues todo lo que queréis dejarnos por ahí, se agradece un montón, que digamos que nos anima mucho a hacer el programa. Y no sé si tenéis algo más que decir por ahí. No sé si de comentarios se os ocurre alguna cosilla más o algo que queráis decir. Que se agradecen mucho los comentarios. Sí, claro, sí, la verdad sí. Que es nuestra gasolina, sí. Y poquito más. Yo también quería decir una cosa del de José, que es verdad, porque pensé en hacer a lo mejor un fe de ratas por este programa, pero bueno, tampoco para tanto. Que es verdad que cuando hicimos la lista de nuestros deseados de la PlayStation Classic, esta PlayStation Mini que anunció Sony... Sí que cuando yo hice la quiniela, muchos los puse en el sentido de que eran exclusivos de esa generación de consola, que sí que es verdad que, por ejemplo, José decía, dice que el Resident Evil 3, el Nemesis, salió en Dreamcast, en GameCube, vamos, salió en PC y salió en más, pero yo hice algunas menciones de algunos juegos que eran eso, que eran exclusivos de su generación, pero sí que es verdad que hay muchos otros de los que dijimos que han salido en más consolas, incluso en PC y eso, o sea que yo lo decía en su propia generación. Pero ya te digo que tampoco lo estuve escuchando, no es en sí un fe de rata, pero bueno, lo que dijimos que eran exclusivos de Play era en su generación de consolas, no en general, no que luego muchos de ellos salieron. Pues nada, si no se ocurre nada más, vamos con el bloque de hoy, con el debate del programa de hoy, que vamos a hacerlo, digamos, de esta manera el programa de hoy, y vamos a hacer un único debate eligiendo una noticia, así que si queréis vamos con ello. Venga. Pues venga, vamos a poner una musiquita del Star Fox 64, que ahora que a algunos le hemos estado dando ahí el Starlink, me ha entrado un poco de morriña y quería escuchar cositas del Star Fox 64, así que voy a ello.
Y nada, como os decía, si queréis, chicos, como hemos hablado nosotros un poquito antes de iniciar el programa, que hemos hecho aquí el pequeño, un pequeño guioncete, una escaleta, lo que vamos a hacer un poquito para intentar agilizar un poquito el programa y ver si van funcionando distintas fórmulas y más que vamos probando a lo largo de los programas, a ver qué cositas van funcionando o no. Vamos a probar hoy a hacer una cosita que es, vamos a presentar distintas noticias que han pasado en estas últimas semanas, digamos desde el programa anterior, y vamos a elegir una de ellas para hacer un pequeño debate y que ese sea, digamos, el núcleo del programa, por decirlo de una manera. Entonces, si queréis, chicos, voy a presentarla rápido. Si en algún momento en alguna de las noticias queréis decir nada, una frase o algo, me cortáis sin problema y luego ya al final pues vamos con la que hemos elegido. ¿Os parece bien? Venga. Vale, pues cosas que han pasado estas semanas. Pues mira, por una parte está, que a lo mejor no sé si ya lo habéis visto, que PlayStation 4 ha tenido unos, vamos a decir, con unos problemillas, con un tema de unos mensajes maliciosos. Se ve que pues hacker o quien fuera, whatever, han encontrado unas vulnerabilidades en la Play 4 y mediante mensajes maliciosos que te pueden llegar a la Play, pueden llegar a provocar que la Play se bloquee y que la única manera que de que puedas jugar a ella, de que puedas acceder a la consola, es dejarla, formatear el disco y dejarla, con las opciones de fábrica para volver otra vez a poder iniciarla y volver a jugar. Entonces, bueno, ha habido esas movidas estas semanas, que y luego también ha habido temas de que al principio daban unos consejos para intentar solucionarlo, y luego por otra parte pues sí que ha habido una actualización, que de hecho esta actualización, no sé si vosotros la habéis, si tenéis alguna cosa en concreto, escuché que aunque solucionaba este error, daba otros errores. No sé si algo de esto lo habéis escuchado. Pues no, la verdad es que no. ¿No? Ilumínanos, José. No, o sea, lo que pasó es que hubo el tema este de los problemas con los mensajes maliciosos. Al principio se daba un consejo que era en plan de que o quitaras la opción de recibir mensaje para intentar, que este mensaje no te llegara, para que el mensaje, con el error este que te hacía formatear la consola o dejarla como de fábrica, no te llegara y eso. Y al principio se daba un consejo de o quitar la opción de que te llegaran mensajes o solo poner los mensajes de amigos, o sea, que solo te llegaran mensajes de amigos, para que por si acaso eso no te llegara. A posteriori, lo que ya se hizo es que pusieron una actualización, que si no me equivoco es la 6.02, y ya que con esa actualización se arreglaba el mensaje. Pero por lo visto, yo esto solo lo he leído en foros, no, siendo sincero, no lo he escuchado nada oficial, pero por lo visto la propia actualización tiene algunos errores menores. Vaya. Así que bueno, no sé si más adelante va a haber otra actualización que arregle ya todo, o sea, que lo deje ya bien y que ni siquiera haya errores y demás. Y bueno, también sin irnos mucho del tema de Sony, pues también justamente, no sé si ha sido hoy o ayer, se anunciaba de que Days Gone se retrasaba otros 2 meses. Como ya a lo mejor muchos sabréis, Days Gone, este juego de zombies así de mundo abierto que Sony ya presentó, en E3, en las ferias de E3 anteriores, lo presentaron ya, como la fecha para el 22 de febrero. Pero viendo la que se venía, que era que el 22 de febrero estaba, que si no me equivoco, Anthem, el Metro es exactamente el Anthem, el Metro Exodus, ¿y cuál era el otro? Que había otro también. No, el Division es marzo. No, el Division es para marzo. Pero que el 22 de febrero se juntaban muchos lanzamientos y de que aparte también quieren solucionar y pulir un poquito más, solucionar errores y pulir un poquito más el juego, pues nada, han decidido mandarlo para el 26 de abril. Así que bueno, un poquito estas son algunas de las cosas que han pasado por la parte de Sony. Alguien se ha hecho caca. Por el retraso, dices. Bueno. Hombre, sigamos bueno, con el resto de noticias, que si no vamos a acabar como siempre. Sigamos. Ah, ya tengo la otra, que era Crackdown 3. El otro en Discordia era Crackdown 3, también para el 22 de febrero, que estaba leyendo así la noticia rápido. O sea, que se juntaba Metro Exodus, Anthem y Crackdown 3. ¿Ah? O sea, que telita para el 22. ¿No habían retrasado Crackdown o algo así otra vez?
No, Yo no he encontrado ninguna noticia, y lo he pero mirado, vamos, que se va a retrasar también. O sea, ese tampoco sale ese día, ni de coña, pero bueno. Y No ese sé, no es no porque sé se lo que va haga a caca, pasar. sino porque todavía no está terminado. No sé, ese Crackdown 3 que realmente no sé ni cómo El estarán, o Crackdown sea, 3 son los ni padres. cuento yo. Sí. No lo sé. Bueno, vamos con el otro bloque de noticias. El otro bloque que podríamos haber elegido para debate es, que a mí personalmente sí que es un tema que me llama bastante, que es los servicios de streaming de videojuegos, digamos, las últimas noticias que hay sobre el tema de streaming de videojuegos, que aquí igual, aquí si queréis pararme en algún momento, yo os lo presento y le damos. Por una parte, tenemos que Microsoft ha presentado su servicio de digamos, de juegos en streaming llamado Project X Cloud. Que la idea en sí es que, aparte, digamos, de la posible consola que pueda presentar en el futuro, también está la idea de que van a tener un servicio de juegos en streaming para que cualquiera, desde su móvil, desde su tablet. Pues desde, yo qué sé, vamos a imaginar también que habrá temas para Smart TV, para, digamos, televisiones inteligentes, que a lo mejor por aplicación y demás también pueda ser, pueda jugar a los juegos de Xbox, pues se supone que sería Xbox 360, Xbox One y demás, lo que sería todo el catálogo de Xbox actual, pues en estos dispositivos. Mediante streaming, por lo visto, dicen que está bastante bien en el sentido de latencia, de que aprovechará temas de las próximas redes 5G para el tema de smartphone, de móviles, y digamos que por wifi también, si en casa tienes una señal de internet medianamente potente o buena, pues también puede ir bien la cosa. Pero bueno, veremos a ver. En principio pinta bien. Pero bueno, es un tema de debate. Este quizá, pues cuando ya realmente esté la cosa funcionando, pues podemos hablar un poquito más de ello. Pero vamos, la idea a mí en principio, no creáis que no me disgusta. O sea, en algún caso, bueno, puede ser interesante jugar de manera así inalámbrica o, digamos, mediante Yo soy streaming. muy fan, ¿eh? Luego también, Yo soy muy fan ¿eh? del streaming. De hecho, lo hago en casa y todo, Sí. sí. La idea de. No, o sea, no por el hecho de decir. No tengo un ordenador potente y pago un servicio para jugar al Assassin's Creed Odyssey, tal, sino por el sentido de poder jugar desde el teléfono móvil, conectar un mando, desde un Sí. portátil. Por el rollo. Me gusta por el rollo de poder llevarte los juegos donde tú quieras. Soy muy fan de eso. Sí, la verdad es que es una de las cosas que llama de pues justamente yo creo que un punto de lo has dado muy bien, de que a lo mejor en casa no tienes un PC muy potente, esto y lo otro, pero bueno, internet en tal si tienes y la señal en sí no es mala y tal, pues bueno, es una posibilidad de jugar juegos si no tienes un PC muy potente o cualquier sitio, a lo mejor que te vas de vacaciones pues con el móvil y un mando que te puedas llevar, pues puedes jugar a tus juegos o puedes seguir la partida. Tiene puntillos que son interesantes. El tema será de si realmente funciona bien, de que a ver qué tal la latencia, a ver el lag y demás. No sé, puede. A ver, hay que probar, hay que probar. Luego, por otra parte, pues otras dos noticias rápidas en este aspecto. Está el tema de un servicio español que han presentado de videojuegos en streaming, que es llamado Wade, así he leído de seguido, como se suele decir. Pues nada, es eso, es un, digamos, de una empresa española, también presenta este tipo de servicios. Tienen un mensaje bastante fuerte en el sentido que ellos mismos se presentan como Netflix, digamos, de los videojuegos. Bueno, es su carta de presentación. Aquí, a diferencia del de Xbox, en principio son, por lo que he visto en general, son juegos de PC, así algunos de los títulos que han presentado que se pueden jugar en streaming, pues está el Rise of the Tomb Raider, el Ultra Street Fighter 4, juegos de, digamos, de conducción como el Grid Autosport o los juegos de la saga Lego. Bueno, en principio, pues también tiene su puntillo. El catálogo, por lo visto, es de 50 títulos iniciales y llegarán hasta unos 100 dentro de poquito. Pero bueno, a ver qué tal se da este servicio. Y luego, por otro, que es quizás uno que a mí también me ha llamado mucho la atención, pero no sé si lo habéis escuchado, que es el de Google, el servicio en streaming que ha presentado Google, que es el proyecto de Stream, que por lo visto han mandado pruebas, por lo visto, para probar el Assassin's Creed Odyssey, el último juego de Ubisoft, el Assassin's Creed Odyssey, y bueno,
La verdad que hay un dato, no sé si me voy a mirarlo un segundito, si nos importa, que creo que pedían que la línea fuera, la banda ancha, sea al menos de 25 megas por segundo para funcionar de manera correcta, para que la digamos, para que digamos que funcionara todo de manera estable. A mí me parece un poco alta, o sea, porque por fibra y tal muy bien, pero por la gente que tenga DSL, 25 megas me parece bastante alto, no sé qué pensáis. Pues que quien no tenga fibra debería estar muerto. No se merece vivir, sí. No, pero tampoco paséis, ¿eh? Que hay sitios que no tienen fibra, ¿eh? Hay multitud de programas. Lo que pasa que, a ver, yo entiendo que es alta, pero es que es lo que necesita. Realmente me parece poco para el nivel de calidad que te puede llegar a ofrecer y con un nivel de latencia bajo es lo mínimo. O sea, de hecho, es más, yo esperaría que necesitara bastante más, o sea, no solo 25, a lo mejor 100 o 200, ¿vale? Para que funcione fluido. Es que si no, este tipo de servicios están condenados al fracaso si no funcionan bien. Entonces yo prefiero que exijan un poco más y que funcione mejor a que realmente, pues eso, que con 25 megas a lo mejor es poco. No lo sé, ¿eh? Que oye, que ojalá funcione con 25 megas, incluso con menos, y todo el mundo pueda jugar. Pero, no sé. De todas formas, sí que... Es que aquí entramos en una dualidad un poco rara, porque la gente que normalmente nos gustan los videojuegos tenemos conexiones bastante rápidas porque nos gusta jugar por internet, ¿vale? Pero claro, tenemos el hecho de que a nosotros no nos gusta el tema del streaming, nos gusta jugarlo pues con nuestra copia física. Pero al contrario, estos servicios están dedicados para unas personas que normalmente no suelen jugar y que realmente esas personas tampoco es que tengan muy buenas conexiones a internet. Entonces, es como... lo quiero todo y no lo quiero nada. Es muy raro, no sé. O sea, está ahí la cosa. Hasta que no se estandarice, o sea, hasta que no sé si Microsoft o quien sea, no diga, esto es así y todos pasamos por el halo, o no sé. ¿Por el halo? El halo. Por el halo. ¡Ay, cómo me has visto venir! Es que se te da el plumero. Es que yo creo... Es que es lo que tú dices, una persona que paga por un servicio de streaming es porque le gustan los videojuegos y le gusta tener sus videojuegos. O sea, la gente que tiene una conexión grande es porque luego tiene sus propios videojuegos. A mí personalmente me gusta más hacer streaming de mis juegos. O sea, a mí no pagaría por jugar al Tomb Raider, al Rise of the Tomb Raider en el navegador de mi, o sea, no. O sea, yo quiero jugar a mi Xbox, en mi iPhone, por ejemplo, mientras estoy de vacaciones en mi pueblo. Ese tipo de cosas. A mí me gusta el streaming, pero de mis cosas, no por pagar un servicio, porque ya tengo mis juegos. O sea, seguramente... O sea, no sé si me explico. Sí. Perfectamente. Nada más, Juanjo, yo creo que ha dicho... Más o menos eso. Que es yo estoy bastante de acuerdo. Y tú también, Chema, que es el tema es... A quien a lo mejor le gustan mucho los videojuegos, yo creo que en general le gusta todavía tener la máquina, tener los juegos. No sé si me explico. A lo mejor tema de eso de coleccionismo y tal, le gusta tener, digamos, ese tipo de cosas. Pero este servicio quizás está presentado más a mayores, digamos, para que llegue a más gente, para que llegue a más gran público, como se suele decir, que es en plan que a lo mejor consumen el videojuego los móviles, en tabletas, digamos, otro tipo de cosas más rápidas, más eso. Lo único que, claro, con las limitaciones que estamos diciendo, que no sabemos si en el futuro irán mejorando, qué pedirán y demás. Entonces habrá que ver eso, a ver cómo va avanzando la cosa. Así pues que... sí. Poquito a poco. Una cosa que no he mencionado del de Google, del Project Stream, que esta prueba, la prueba digamos que hay actualmente, es para Google Chrome. En principio entiendo que es eso, para el navegador Google Chrome, o sea que de momento no sé si también a lo mejor el tema de Android se podrá probar en móviles de, digamos, que lleven Android, pero entiendo que no es para todos los sistemas, que todavía son pruebas, porque sí que son pruebas que está haciendo Google y demás, que están incluso hay temas de están midiendo el tema de la latencia y otro tipo de datos que todavía están ahí haciendo pruebas. Entonces entiendo que todavía no es para todos los sistemas, mientras que el otro que hemos mencionado, por ejemplo el de Microsoft, sí que está, por lo menos la que es la presentación Microsoft me refiero, sí que está visto como para probarlo en más sitios, en smartphone, en tablet en general, en teles, en muchísimos más dispositivos, en todo. Que la prueba de... Exactamente.
Y bueno, pues eso es un poquito por el tema de stream. También había algunas, que no lo he puesto yo en noticia, pero bueno, que sí que vosotros lo sabéis, y también para comentarlo a los siguientes, que sí que hay también cosas de streaming de Nintendo. Está el tema de, por ejemplo, el Assassin's Creed Odyssey en Japón, pues ya, digamos, se puede jugar mediante el servicio de Ubisoft en streaming. También hubo cosas en su día con el Resident Evil 7 para jugarlo en streaming. No es tontería, bueno, ahí Nintendo también tiene sus cosas. La Switch, porque dime, realmente dicen que funciona bastante bien el Odyssey en Switch. O sea, ojo, yo, a ver, yo que pues, me vuelvo loco, ¿vale? O sea, que el Project X Cloud funcione en Switch, ojo. No, sí, a ver, si la cosa es que lo único que necesitas en sí es un dispositivo que tenga una antena Wi-Fi, o sea, un dispositivo que tenga internet mediante, digamos, Wi-Fi, que más o menos tenga una antena Wi-Fi potente, o sea, que tenga alguno de los estándares Wi-Fi más nuevos. O sea, la Switch perfectamente podría jugar a ello. Lo que no sé, Nintendo, hasta qué punto, aunque con Microsoft la verdad que se lleva bastante bien, pero hasta qué punto permitiría una aplicación para poder jugar a ese tipo de juegos. Pero bueno, eso el futuro lo dirá. Sí, o sea, que soñemos está bien, luego ya veremos. Sí, soñar por soñar que no quede, pero bueno, sí. Y poquito más. Y bueno, el último tema, que en sí es el que hemos elegido para debatir más, o por lo menos es el que tiene una historia un poquito más con lo que es el título del programa, sería la historia del caso de Final Fantasy VIII. No sé si alguno la sabíais, alguno de los dos os ha sorprendido, no. ¿O sabíais esto? Y ahora lo presentamos ya para los oyentes. No. Realmente cuando yo lo he visto en el guión me he quedado con el culo torcido. No sabéis lo que... ¿No lo sabías, Jonjo? Buah, pues esta es una historia para no dormir. ¿Y tú, Chema, no sabías esto, lo del caso este de Final Fantasy VIII? No, y me extraña que no lo sepa, porque es una cosa tan... O sea, es una noticia como muy importante o impactante como para que no haya salido en más medios. Y yo leo muchos blogs de videojuegos y no lo había leído. Sí, os he puesto el enlace también por si lo queréis ir leyendo y si queréis, bueno, pues lo voy a relatar y os voy metiendo en cualquier momento. También, de hecho, he puesto otros enlaces que irán en las notas del programa, que siempre nos dejamos el guión del programa en las notas cuando lo podáis descargar, pues os lo cuento. El caso es que sí que pasó una cosilla, que es cuando fue el último Nintendo Direct, en el que presentaron, digamos, o que se hizo el anuncio de que muchos de los juegos de la saga Final Fantasy iban a llegar a Nintendo Switch, que entre ellos pues estarían los clásicos del Final Fantasy VII, el 9, y luego ya pues serían las remasterizaciones del 10, el 10-2 o el X-2, el 12, y luego ya lo que sería el Final Fantasy Crystal Chronicles, y luego el Final Fantasy el 15, el Pocket Edition, que de hecho ya hablamos en el programa anterior de que lo había estado yo jugando y demás. Y bueno, y luego otro de la saga, es un spin-off de la saga, pero bueno, que sería el Chocobos, el Mystery Dungeon, que era un, si no me equivoco, era un juego de Wii. Y mucha gente se hizo, no sé muy bien cómo decirlo, dijo, oye, ¿y el Final Fantasy VIII dónde está? Porque si habéis presentado el 7 y el 9, pues ya de paso, ¿por qué no metéis el 8 también entre los clásicos que vamos a poder jugar en Nintendo Switch? Pues mucha gente, yo lo fui escuchando en podcast y demás, y mucha gente decía que había oído o había leído que por lo visto el código fuente del Final Fantasy VIII se había perdido. Y nada, un poquito la cosa estaba por ahí. Yo de hecho estuve leyendo de que porque en Steam sí que si lo vais a buscar, el Final Fantasy VIII está, pero por lo visto fue una versión que se sacó haciendo ingeniería inversa de los juegos de Play. Digamos, era sacando mediante ingeniería inversa el juego, pues lo lograron sacar. Momento. O sea, realmente el Final 8 tuvo versión de PC original. Sí. Pero el caso, ahí es donde vamos. El tema es que, a ver, llego, a ver, que llego aquí. Vale. Vale, dice, en un reportaje, estoy leyendo una noticia, un reportaje de MediStation, en un reportaje publicado por Kotaku, Keith Boschke, que es el antiguo presidente de Eidos, de la época justamente de cuando se hizo el port de PC que tú estás diciendo, Juanjo,
pues dice lo siguiente. Dice, lo más gracioso es que recibí una llamada de Square hace unos años, nos pone entre corchetes, porque querían relanzar la versión de PC y me preguntaron si yo sabía dónde estaba el máster. Y pone así, entre risas. Dejé la compañía en el año 1999. Dice, ¿esa caja enorme que me llevé? Dice, sí, cogí el máster y todo el código fuente. Punto. Dice, dejé que... exactamente, deja que te lo dé. Ironía, en efecto, lo perdieron. Pues ahí lo tenéis. Hubo la versión de PC, efectivamente, y demás... pero se perdió. El máster este en su día que se hizo se perdió. El máster, el código fuente de PlayStation, pues se ve que Square no lo tiene, porque si te está pidiendo por ahí máster de PC, pues mucho de Play seguramente no conservarán. Así que aquí está la cosa. Y el tema es eso, el tema es que, bueno, en otros comentarios sería eso, de que Final Fantasy VIII, realmente, para poder lanzarlo, es que realmente habría que rehacerlo. O sea, o hacer un remake, o rehacerlo en plan... un poquito, porque a Final Fantasy IX, por lo visto, también le pasó una cosa parecida. Sí que hay partes del código que se perdieron de Final Fantasy IX, pero hicieron como una especie como de remaster. De hecho, si jugáis a día de hoy las versiones que hay de PC de Final Fantasy IX, incluso la que hay en PlayStation 4, se ve que es una versión que está como remaqueada, como digo yo. Los personajes ya tienen un poquito mejor definición, tienen un poco mejores texturas, pero lo que pasa es que contrapone mucho con los fondos, que los fondos son como muy piselados si los comparas con el propio personaje, que está muchísimo mejor hecho. Claro. Entonces, bueno, ahí está la cosa. Pues que hagan un remake. Pues eso, que hagan un remake. Ya está. El mejor final que tienen y no van a dejar desaparecer. Mira, a mí no me hace falta que hagan un remake en plan como lo que están haciendo con el 7, ¿no? O sea, con que hagan ahí... No, claro. O sea, que hagan que le cambien cuatro texturas, que lo que han hecho con, yo que sé, por ejemplo, con el... A ver, iba a decir el Semue, pero no. O sea, que hagan un poquito más y ya está. Yo me conformaría con que... ¿cómo explicarlo? Que hicieran una especie de remake, que vuelvan a hacer los entornos 3D, así en plan fondos pre-renderizados, pero que los vuelvan a hacer un poquito mejor. Tampoco en plan super mega producción que te cagas, pero que los vuelvan a hacer. No les costaría tanto. O sea, quiero decir que... ¿Cómo pueden ser tan putos vagos, tío? O sea, con las perras que tenéis, ¿sabéis que vas a vender millones, tío? Y estás por ahí buscando el código fuente, ¿sabes? Como una niña en el instituto. Oye, perdona, ¿tienes ahí los apuntes? O sea, tío, hazlo de nuevo, que sabes que vas a vender millones y es Final Fantasy. No, busques el... Si que no encuentras el código fuente, vale, pues... Haz algo, haz una especie de remake raro, como lo que hizo en su día Capcom con Resident Evil, cuando sacó el Resident Evil, el remake para la GameCube, algo así. Ahí, Chema, yo le veo lagunas, tío, porque, mira, justamente esta... no lo había pensado. esta semana se ha sabido que Sega tenía previsto hacer un remake de verdad de los Shenmue, y de repente todo ese trabajo se fue a la basura y han sacado lo que han sacado. Yo creo que tiene que ser más complejo de lo que pensamos y costar mucho más dinero de lo que pensamos, o yo qué sé, hay algo raro, porque evidentemente si hubiesen hecho el trabajazo con la saga Shenmue, yo creo que hubiesen, personalmente yo creo que hubiesen sacado dinero, pero es que a lo mejor nosotros no sabemos tanto de macroeconomía o yo qué sé, no lo sé, ¿eh? Pero, por ejemplo, es eso, tirar todo ese curro a la basura y sacar lo que ya había hecho, no sé, no te dice algo eso. Yo creo que el caso del Shenmue es distinto. El Shenmue es un truño, o sea, es una mierda como un coco de juego. O sea, eso te lo digo ya. Por muy bueno que fuera en su época, sí. Yo creo, a ver, es mi opinión, pero yo creo que lo que pasó es, hola, somos Sega. Uy, vamos a coger el Shenmue, la gente quiere Shenmue 3, pero como no lo vamos a hacer, vamos a coger el Shenmue 1 y 2 y bueno, vamos a cambiarle un poquito las texturas. Pero lo que he visto del remake, entre comillas, del Shenmue, es lo mismo, misma mecánica, igual. Se dieron cuenta de que eso, por mucho que cambiaran, yo creo, no tenía ni pies ni cabezas, en plan de esto no va a vender una puta mierda. Pues mira, vamos al camino fácil, cogemos los juegos, los vendemos tal y como están, le sumo la resolución y le toma por culo. Total, a la gente no les va a gustar igual. No sé si me explico. Sí. Porque lo que iban a hacer con Shenmue
no era. Era una remasterización realmente, no era un remake, era una remasterización. Era simplemente pues ponerle un poquito más polígonos y mejores estructuras y ya está. Pero ojo, las mecánicas. Ojo, eran no, las mismas. O sea, los vídeos te pegaban para atrás, ¿eh? O sea, realmente se notaba muchísimo la diferencia. Bueno. No sé, ¿eh? Bueno, da igual, no estábamos hablando de eso, estábamos hablando de Final Fantasy, que es mucho más interesante. Pues sí. Que hagan un puto remake. A mí me gustaría que hicieran algo así, ¿eh? O sea, que hicieran algo como hizo Capcom en su día con Resident Evil. Y que sacaran una especie, ¿no? Un remake así con... más actualizado, ¿no? Y ya está. Sí, 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 sí. Totalmente. Pero es que se les va la pinza. O sea, mira con Final Fantasy VII. O sea, ¿qué? ¿Cómo se le...? O sea, yo no me creo que una compañía... ¿Cómo puede ser tan desastre? Square, con algunas cosas es que es flipante. Con algunas solo, o sea, no hablemos de Square Enix por aquí porque entonces nos podemos tirar a 2 horas y media. Mm. O sea, realmente Square ha sido un desastre toda la vida, o sea, desde el Final Fantasy 1. Lo que pasa que, bueno, o sea, yo lo que no sé es cómo todavía siguen vivos. Pues porque, a ver, hay veces que han hecho cosas bien. Y cuando sacaron el Final Fantasy 6, 7, 8, 9, ahí como que cogieron carrerilla. No, ahí lo hicieron bien. Sí, y todo el dinero que ganaron lo invirtieron en una película que solo nos gustó a los fans y que estuvo a punto de mandarles al otro barrio. Lo invirtieron en hacer el pelo de la protagonista. Porque se dejaron todo el puto presupuesto en hacer el puto pelo de la... ¿Cómo se llamaba la protagonista? ¿Aki? No me acuerdo cómo era la protagonista. No, pero es que luego no fue un éxito, no fue un éxito en taquilla, o sea, recaudó. Pero si es que eso se veía venir, José. O sea, es ya. Que no, o sea, ha sido decisiones malas por decisiones malas. O sea, igual que lo del Hitman. ¿Cómo te deshaces de la gente del Hitman? ¿Estamos tontos? Mm. O sea, tienes en nómina a los desastres que han hecho el último Tomb Raider y me echas a la gente del Hitman. Bueno, a ver, o sea, ni tanto ni tan calvo, o sea, tampoco que ha ido Montreal lo tengas que despedir, pero bueno, que, a ver, no sé. Es que no sé qué cuentas hacen, no sé qué cuentas o qué cábalas hacen ellos, porque realmente a veces no les entiendo. Igual que cuando decían que el primer Tomb Raider no había vendido mucho, no sé si era el primero o el Rise, que si decían, no, es que ha vendido 8 millones y eso poco, pero ¿hola? O sea, no... Yeah. No lo entiendo. Hay veces que los cálculos, yo no entiendo de economía, pero a veces con los cálculos no los entiendo. No sé qué expectativas tenían como para decir ese tipo de cosas. No. Pues si el Rise les pareció que vendió poco, el Shadow... Ya, no, el Shadow... Parece ser los harakiris o como se diga eso. Se han tenido que pegar una hostia. Sí, sí, además ya lo ponen de oferta. O sea, creo que está en Play ya 49, 49 o 49, sí. Y en PC igual ya tiene también otra rebaja guapa. O sea que sí. Vale, chicos, si queréis, vamos a un poquito al hilo. Quería mencionar dos o tres cositas que me he encontrado al buscar la historia esta de Final Fantasy VIII. Y a ver que ya lo encuentre. A ver, y bueno, al hilo de esto, como os decía, buscando lo del caso este de Final Fantasy VIII, había otra noticia relacionada. Y no sé si os acordáis del caso de Alan Wake, del juego de Remedy de Alan Wake. ¿Os suena el caso? ¿Queréis que os lo cuente? No me suena. ¿No? O sea, no, o sea, no sé, no, o sea, realmente el juego conozco, me lo pasé en su momento, pero no sé qué ha podido pasar con él. Vale, pues el tema es que al hilo de esto, como os digo, de lo del Final Fantasy VIII, que si se perdió el código y demás, no sé si conocíais la historia del Alan Wake, que también le pasó algo parecido. El tema es que eso, que hace... La verdad es que en la noticia, ¿cuándo fue? El 12 de mayo de 2010, que ya ha llovido. Pues lo que pasó que ese día Remedy anunció que iba a desaparecer Alan Wake de todas las tiendas digitales. Y de hecho hubo una oferta del 90%, digamos, para intentar eso, si querías cogerlo antes de que desapareciera. Entonces es un caso curioso. No es exactamente lo mismo que lo del Final Fantasy VIII, en el sentido de que no es que se haya perdido el código fuente, pero ya no lo puedes encontrar en ninguna tienda digital, o digamos, desapareció en su día de las tiendas digitales. Que es una cosa
cosa que ya hemos comentado muchas veces, de todo el tema este de la preservación del videojuego, de la conservación, del tema del coleccionismo y demás, y que, bueno, al hilo de las últimas noticias también, de que, por ejemplo, de que en Xbox One X, o bueno, Microsoft había anunciado que para, en concreto, para Xbox One X habían añadido la retrocompatibilidad o una recompatibilidad mejorada para los clásicos de Valve, para Portal, Portal 2, Half-Life, Half-Life 2, el Left 4 Dead 1 y 2, pues les habían añadido mejoras para que en Xbox One X se viera mejor. Y también, que no sé si también la noticia de hoy o de ayer mismo, que la trilogía Crisis también está ya, se puede jugar en Xbox One, ya es retrocompatible también. Entonces, bueno, al hilo de que eso, de que en su día se perdió la posibilidad de poder descargarse Alan Wake, pero mediante la retrocompatibilidad, por ejemplo, en casos como en Xbox One, pues bueno, todavía se puede jugar, pues bueno, es un puntillo y que también quería comentar. El caso este de que en muchos casos hemos perdido la posibilidad de jugar juegos, también incluso en este artículo que estoy leyendo, mencionaban que, por ejemplo, los juegos de WiiWare, pues también que se habían perdido, de que Sony, por ejemplo, también había cerrado el tema de servidores de PlayStation Star Royal Battle o de Monation Racer, esta especie de Mario Kart de Sony de Monation Racer. Entonces, un poquillo, bueno, al hilo de esto, también había pasado con Forza Horizon 2, que también se había cerrado el tema de servidores. Pues bueno, es un poquito el tema ese de que a mí es una cosa que ya lo he dicho en muchísimos programas, que me duele que desaparezcan juegos o que no tengas la posibilidad de volver a ellos de ninguna manera, o por lo menos de maneras legales, que estoy aquí haciendo comillas aquí al aire. Entonces, bueno, no sé qué pensáis al respecto de ello. Pues que es una faena realmente que nuestro arte no se pueda preservar. O sea, prácticamente todos los artes de la humanidad se han podido preservar de una forma o de otra. Incluso la arquitectura, más o menos, también. No sé, es una faena que por culpa de Internet, que es justamente la herramienta fundamental para poder preservar las cosas, se despreserve. O sea, las compañías no tengan un poquito de cuidado a la hora de hacer ese tipo de cosas es fastidioso. O sea, que no podamos tener, yo qué sé, por ejemplo, el Red Dead Redemption 2 dentro de 10 años no se va a poder jugar. Y que una obra tan culmen del mundo de los videojuegos se pierda simplemente porque no puede haber un servidor desde donde te puedas descargar los archivos necesarios, es un poco de aquella forma. Yo creo que lo hemos dicho siempre, ¿no, José? Sí, ya lo hemos dicho en varios programas. O sea, este tema no es la última no es la primera vez que hablamos, mejor dicho, de él. Y sí, o sea, la verdad que sí. Un poquito es eso. Yo es que ya digo que encontrando, o sea, leyendo sobre el tema este de Final Fantasy VIII, digamos que había como un hilo de noticias y de artículos relacionados, y estaba eso, estaba el caso este de Alan Wake, todo el tema de, pues hablaba mucho de la retrocompatibilidad, de la preservación del videojuego, y la verdad que está interesante. Ya os digo que si a alguno os interesa un poquillo leer este tipo de artículos, la verdad que el que hay, por ejemplo, de hablando de preservación y retrocompatibilidad, es un artículo bastante guapo, es bastante larguete y me ha gustado mucho. Pues pues un poquito, si queréis, ya para dejarlo. Bueno, espera, que aquí Chema no está aquí. Ah, perdón. Troleando. No, está bien, está bien. Ah, pues sí, era al final de Super Mario Bros. 2, es que estábamos ahí buscando canciones de Super Mario Bros. Sí, bueno, esta es la que os decía. Mira, pues que estábamos hablando, ya digo, de canciones antes del programa, de canciones de Super Mario Bros. Y bueno, pues mira, Juanjo, que antes lo has dicho tú, pues mira, si queréis ya para terminar antes de la despedida, ¿cuánto de ganas tenéis del Red Dead Redemption 2? ¿Cómo vais con las ganas? ¿Cómo vais con el hype, mejor dicho? Pues a ver, yo... Es complicado. A ver, le tengo muchísimas ganas, ¿vale? Porque creo que va a ser, pues como he dicho, va a ser una obra culmen dentro del mundo de los videojuegos. Uh-huh. Pero me da hasta cierta pereza. Me da cierta pereza el hecho de tener que estar 40 horas metido en algo que simplemente lo voy a jugar por el que dirán. O sea, realmente ahora mismo me apetece mucho más hacerme una segunda vuelta al The World Ends With You que a jugar al Red Dead Redemption. Lo que pasa que, evidentemente, la sociedad y mi vena videojueguista me pide que lo juegue.
pero realmente no te pienses que le tengo muchas ganas. ¿Y tú, Chema? Más o menos igual. Me da un poco de pereza pensar. ¿Sabes? Tienes que ponerte a jugarlo ahí, van a ser 80.000 horas. Pero bueno, tú ya sabes cómo funciona mi hype. Ya, ya, dentro sí, de, ya. O sea, el día anterior del lanzamiento, entonces estaré subiéndome por las paredes. ¡Ay, quiero jugarlo! Sí, sí, dos sí. días antes, ¿no? Le digo, ah, me da igual, no quiero jugarlo. Pero el día anterior de que salga, estaré ya buscando por todas las tiendas de Madrid, donde lo tienen ya a preventa. Sí, sí. No te molestes porque no vas a poder jugarlo hasta que no quiera Rockstar, así que... Ya, por el servidor, me imagino. Claro, así que no, eso me pasa a mí que nos tocará jugarlo el mismo día 26. Pero de todas maneras, yo creo que va a ser un juego que estoy seguro que te pones a jugarlo y se te van a pasar las horas súper rápido. Sí. Y va a ser una obra maestra y vas a flipar muchísimo con los gráficos, con el sonido, con la cantidad de cosas que vas a poder hacer. A ver, que los Hauser no son tontos, que los Hauser quizás sean los mejores creadores del mundo de los videojuegos. Pero todavía tengo pereza. Bueno, no, nos conocemos, que va a llegar el día 26 y ya verás. Aquí todo buscando... Por supuesto. Nos mandará la típica foto al Instagram de la versión mega super cara de lujo. No, esta vez no. ¿Tendrás reservada hace 7 años en el game? No, esta vez me compro la normal. Ya. Yeah. Ajá. Sí, lo juro que me voy a comprar la normal del todo, la barata, eso lo prometo. No sé si sabéis que si te quieres comprar la normal en el MediaMarkt tienen lo del cambiazo, que sale por 49€ el juego, está bastante bien. Sí, que coste que no nos pagan ni nada, o sea, no que tenga aquí un maletín aquí al lado, abrazándolo ni nada, no nos pagan. No podía decir MediaMarkt. Sí que puedes, no pasa nada. Ya sabéis que mi corazoncito es, aunque no esté de acuerdo con la política de Game, mi corazoncito es el Game y yo tengo que comprarlo allí. ¿Y qué pensáis, chicos? ¿Que habéis visto esto de que viene en dos Blu-rays o en dos DVD? No sé ni qué decir, si son DVD, Blu-ray, CD. ¿Habéis visto eso? A mí me parece curioso. Es curioso. No, de hecho, ¿sí? Con GTA V hicieron lo mismo. Sí, pero en Xbox 360 eran dos DVDs y no pasaba nada. Sí, pero bueno, en 360 era porque eran DVDs, porque la Play 3 sí tenía Blu-ray y la 360 no, o al menos los modelos iniciales. No sé si llegó a tener Blu-ray A ver, acordaos que por aquel entonces no se llevaba tanto lo del parche del primer día. Ahora te compras un juego que te meten en el Blu-ray 100 megas y te descargas un parche de 50 gigas. Acordaos con la Xbox 360 que había muchos juegos que venían en 4 o 5 discos. Que sí, a ver, estamos en lo de siempre. O sea, lo que haga Call of Duty y Activision metiéndote un autoinstalable en el Blu-ray y el resto descargarlo, no es lo que tiene que hacer la industria. Los Hauser hacen lo que a ellos les sale de allí mismo, que para eso son Dios. Entonces, evidentemente, si ellos quieren meter dos Blu-rays, pues los meten y punto. No hay ningún problema. Y sabemos que el juego ocupa 88 gigas. Entonces, evidentemente, la única forma de que meter todo en 88 gigas eran dos Blu-rays, no era más. Entonces, bueno... Muy probablemente, no creo que les haya ni Sony ni Microsoft les habrá puesto ninguna pega para meterlo en dos Blu-rays. No, no creo que sea pega. No, si a mí, de hecho, me ha sido llamativo, incluso al hilo un poco de lo que estábamos hablando antes, del tema de, a ver, no sé si conservación, pero que si al menos lo que es el juego, no sé cómo decirlo, como lo que sería la historia, está todo en los discos, independientemente de que luego Rockstar haga actualizaciones para modo multijugador o que haya más modos ahí que luego lancen en un futuro, pero si lo que es la historia principal está todo, digamos, contenido en los dos discos y digamos que siempre en el futuro se pueda jugar a la historia, aunque no tengas el multijugador completo o no tengas todas las actualizaciones, oye, pues es un puntillo, ¿eh? A mí la verdad que por esa parte, a mí me llama, ¿eh? Sí, de hecho, muy probablemente lo hayan pensado con eso en mente. Uh-huh. O sea, porque, a ver, estamos hablando con gente que son capaces de pensar por sí mismos. Sí. Y no necesitar ninguna distribuidora ni ninguna cosa que les ayude a hacerlo. Entonces, bueno. No.
Pues nada, pues yo creo que podemos ir cortando ya el programa de hoy con esto. O sea que yo creo que hemos dado un buen repaso así a las últimas noticias, por lo menos así a las que más nos llaman más la atención. Y podemos dejarlo por hoy con esto. Muy bien. Así que nada, muchas gracias chicos por estar ahí. Alguna cosilla, sí que he mencionado antes las vías de contacto, lo que hemos dicho antes. Si tenéis cualquier comentario, cualquier preguntita y demás, no dudéis en dejarnos. Había otro tema que Juanjo y Chema lo saben. Hay otro tema que podíamos haber dado hoy, que era mis movidas con Amazon, que tengo ahí una movida que quería contar de Amazon. Pero mira, lo voy a dejar que lo hagan por petición. Si quieren que cuente las movidas que he tenido con Amazon, que nos digan, que nos lo pregunten, que nos manden ahí un comentario o alguna pregunta. Oye, ¿qué te ha pasado? ¿Qué quieres contar? Ahí mi lucha con Amazon, así que queráis que la cuente o no. Así que, si lo queréis, dejarnos ahí alguna mención o algún comentario para el siguiente programa, y si lo vemos a bien, pues ya la contaremos junto con el resto de cositas en el próximo. Y una cosita más, que sobre todo va un poquito al hilo de lo que decía yo antes del comentario de Chris, de Baby Best Carter. Al final de todo, de la música, al final del programa, vamos a tener lo que yo he llamado una escena post-créditos, y vamos a contar la receta de macarrones que dije que la iba a contar en el programa anterior, si lo veis a bien. Así que, bueno, un poquito más. No sé si, chicos, se os olvida algo, queréis mencionar alguna cosita antes de irnos. No, yo creo que por hoy vale. Pues nada, pues ya cortamos por aquí, para que sea la cosa más viva, más rapidita, a ver si de esta manera pillamos la fórmula bien. Así que nada, pues nada, muchas gracias, como decía, chicos, por estar aquí conmigo, por el programa, y nada, como digo siempre, muchas gracias a todos por estar ahí, disfrutar de la vida, tener cuidado al volante, y adiós, 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 adiós. Step in front of a runaway train, just to feel alive again. Pushing forward through the night, aching chest and blurry sight. It's so far, so far away. So far, so far away. Y bueno, para la cena post-creditor de hoy vamos a contar, como os decía, la receta, digamos, de macarrones con carne picada y queso, que ya que nos lo había pedido Chris, pues voy allá con ella. A ver, de los ingredientes, en vez de decirlos todos en plan lista, los voy a ir mencionando según digamos, cuento un poco cómo se hace la receta, cómo se hace el plato. Ya os digo, a lo mejor queda un poco raro la cosa, pero a ver si os gusta. Pues mira, la idea es, por una parte, pues una cazuela y demás, echáis el agua, lo ponéis a cocer y demás, y lo típico, ya cuando ya está el agua para poder echar la pasta, bueno, el agua normalmente se recomienda que para la pasta se le eche un poquito de aceite, por lo típico aceite, un poquito de aceite de oliva y un poco de sal, porque dicen que, bueno, eso viene bien para que la pasta no se pegue, esté suelta y demás. Entonces se recomienda eso, que cuando ya tengáis el agua, digamos, bien para la pasta, le echéis eso, aceite y un poquito de sal. Entonces echáis la pasta la que queráis, o macarrones, o yo, digamos, esto realmente se puede hacer con todos los tipos de pasta, o casi todos los tipos de pasta, con macarrones, con espagueti, con tallarines. Realmente yo creo que se puede hacer con todo, porque la salsa se le puede añadir a cualquier tipo de pasta. Entonces, eso por una parte. Yo a veces diré que incluso también al tema del agua con el aceite y la sal, también a veces incluso le echo un poquito de orégano, o incluso a veces también le he echado
tomillo, para que, digamos, la pasta también incluso con eso coja un poquillo de sabor. El tema de que coja al echar este tipo de eso, de hierbas, de orégano, de tomillo y demás, aparte del tema de la sal y el aceite, le suelo echar un poquito al agua para que coja un poquito de sabor. Digamos que eso por una parte, mientras se va haciendo la pasta. Luego, por otra parte, pues la cosa sería ir haciendo, troceando cebolla, pimiento verde, a veces también utilizo incluso pimiento rojo, y entonces trocearlo bien, o sea, ir preparando cebolla, pimiento verde, y si gusta también el pimiento rojo, yo he llegado a echar las tres cosas sin ningún problema. Y luego, pues ponerlo en una sartén o en otra cazuela que tengáis, y un poquito de aceite de oliva, y que se vaya, dejáis calentar un poquito el aceite, y entonces que echáis la cebolla, echáis el pimiento verde, el pimiento rojo y demás, y vais dejando que se vaya dorando y demás. Luego, pues bueno, podéis ir viendo si la pasta ya está, lo que os decía, ya no sé decir al dente, o que ya esté lista, pues la apartáis ya un momento. Yo aquí tengo una duda, la verdad que se lo podía haber preguntado a Juanjo. Al principio leía mucho de que a la hora de echar, por ejemplo, echar en el, para que se escurra la pasta, que a la vez echar agua fría. Lo escuché hace un tiempo, pero luego escuché que no era tan bueno. No sé, aquí es un poco como lo hagáis, o un poco yo como a lo mejor tengáis la costumbre de hacerlo. Yo últimamente la escurro la pasta y punto, no le hago nada, la dejo ahí apartadita y ya está. Luego volvemos con la cebolla, el pimiento y eso, pues nada. Una vez que ya esté dorado un poquito bien la cebolla, el pimiento verde y demás, pues vamos a la carne picada. La carne picada, yo la última sí que he utilizado, últimamente estoy intentando no comer carne, pero bueno, sí que aún todavía lo hago, pero bueno. Últimamente he utilizado carne picada mixta, que es que tiene tanto carne de ternera como carne de cerdo. Lo podéis decir en la carnicería, incluso se puede comprar, yo creo que ya se puede comprar ya directamente que sea mixta, y si no, en cualquier carnicería os hacen la carne picada de esta manera. Y bueno, la echáis, la podéis salpimentar, le podéis echar sal, pimienta negra ya molida. Yo también le echo de los típicos sazonadores que hay, que tienen ya el ajo y el perejil, también le echo así un poquito a la carne, y ya pues lo va removiendo todo y demás, que se vaya empezando a dorar también la carne y eso. Mientras se va haciendo esto, es uno de los añadidos que he ido yo haciendo con el tiempo a la receta, que es de los típicos cubitos que venden de queso para ensalada. Yo los últimos que he estado utilizando es eso, venden unos cubitos de queso para ensalada que son a las finas hierbas. Ahora mismo no me acuerdo la marca, pero bueno, hay varias, la podéis encontrar en cualquier supermercado. Le echáis estos cubitos que están a las finas hierbas junto con la carne, la cebolla, el pimiento y todo esto, y lo vais todo removiendo. La idea es que el queso se funda, porque es lo que queda guay, que se funda así con la carne y tal mientras se va haciendo. Y bueno, cuando ya veáis que más o menos ya está la carne ya hecha, que está todo, ya el queso ya se ha empezado a deshacer bien y demás, le echáis el tomate. Aquí ya un poco va al gusto, podéis elegir marcas, podéis ver eso, sería eso, o sea, un tomate frito, ya una lata, lo echáis, lo vais removiendo todo, que se vaya calentando y demás. Y pues nada, una vez ya que lo vais teniendo, vais también probando un poquito a lo mejor de sal si va bien y demás. Y yo lo que hago, que es lo que puede quedar raro, pero es un poquillo al punto que lo que yo iba en el que comentaba en el programa anterior, en el 16, que es que a mí me gusta que la pasta esté como muy envuelta de pasta, o sea, que no se quede, digo, que muy envuelta de salsa, que no se quede seca, que toda la pasta esté envuelta. Entonces lo que hago es que la pasta lo echo en todo esto que está preparando. La idea es que hayáis echado bien de tomate frito a la hora de hacer todo el tema de la salsa, o sea, que con esto de la carne picada y todo esto la hayáis echado bien de tomate frito. Y nada, lo vais removiendo todo y,
y digamos, una vez que ya veis que está todo bien, bien envuelto, que la pasta ha cogido digamos, bien su buen color de tomate y demás, pues nada, ya lo apartáis y ya para comer. Luego ya podéis utilizar, aunque ya hemos utilizado el queso por una parte, pero bueno, luego se puede utilizar el queso rallado o queso parmesano y demás, lo vais rallando, o de lo que se pueden comprar que os gusten y eso ya un poco al gusto, una vez que lo hayáis servido. Pero claro, la idea de lo que decía, que es a lo mejor un poco raro del plato, es que ya está todo mezclado ya desde la propia cazuela, o sea que tú tienes tus macarrones, tus espaguetis, tus tallarines ya mezclado, o sea, tú tienes tu tomate con tu carne picada, todas las cosas, lo vas girando bien hasta que todo se gire bien y eso, y que la salsa tú ya has hecho una salsa grande, o sea, que tú tengas un buen perol, una buena cacerola con todo ello, o sea, que no eches la pasta luego ya en el plato, sino que sería lo que yo no hago en esta receta, sino que ya en el plato lo echas todo ya mezcladito, todo bien. Y poquito más, ya os digo, no es que tenga nada especial, pero quizás lo raro es eso. Quizás lo raro no es echar la salsa posterior, sino ya mezclarlo ya de por sí mientras está haciendo. Espero que haya quedado claro. Si os ha gustado, pues para otros programas ya iremos haciendo más escenas postcritos con otros temillas que hayan quedado al final. Así que nada, aquí os dejo y como os digo, muchas gracias por estar ahí. Adiós, adiós, adiós.